Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Son las 10:30 del viernes 29 de noviembre de este 2013. Como sabéis, ayer, por lo menos en las tiendas Game, se puso a la venta PlayStation 4, pero era a partir de las 10 de la noche. Yo a las 10 de la noche, como ya dije por Twitter, ahí estoy en sofá, manta y serie de televisión y luego para la cama. Así que he ido hoy a primera hora por ella y bueno, os voy a hacer aquí el unboxing de la misma. La tengo aquí detrás en la cama, como podéis ver ahí, la bolsa del game. Vamos a ello. Bueno, aquí veis una bolsa con todo el tomate. Bueno, lo primero, el juego es NBA 2K14, con el que me he hecho. Bueno, esto no lo voy a desempaquetar porque realmente debe de venir el disco y poco más, pero ya procuraré de poner mis impresiones del mismo por aquí más adelante. Voy a posarlo aquí. Y aquí tenemos la caja. Ahí la veis, esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Miren aquí con, por lo que veo, bueno, con el NAC, que ha recibido bastante leña, con el Watch Dogs, que iba a ser mi juego de salida, Assassin's Creed 4, Black Flag y Infamous Second Son. Como he dicho, iba a ser el Watch Dogs el juego de salida, pero como sabéis, se ha retrasado. Bueno, tengo que comentar también que esta es mi primera consola de salida, que cojo de salida. Siempre, hombre, la Xbox 360, que es de donde vengo yo ahora, y anteriormente de la Xbox, de la primera Xbox, o sea que estoy quitándole el celo. Es verdad que la Xbox 360 salió como un noviembre de hace ya, pues yo no sé si fue del 2005 por ahí. Y yo me hice con ella como en febrero del año siguiente. Quiero decir, pues pasaron tan solo 3 meses o por ahí hasta que yo me hice con ella. No fue de salida, pero bueno, prácticamente. Vamos a retirar el celo. Pero esta sí que es la primera de salida, de verdad. La tengo reservada desde julio. Coincidentemente fui una vez allá por julio alguien a por un juego que no recuerdo qué juego fue, la verdad. Sé que fui por un juego y casualmente por la mañana, como a estas horas, primera hora porque siempre suelo trabajar de tarde, me comentó el del Rain que, bueno, por lo que veo, hay que sacar, vamos a ver, hay que se vea bien, hay que sacar una entera y es, aquí tiene otra caja. Me comentó el de Game que acababan de ponerse pues a reservar la consola. Y dije, pues mira, a mí apúntame porque hay varios juegos, había y hay varios juegos que me interesan de salida. Solo vivir de los multis. A mí los exclusivos no me da más por ellos, pero sí que es verdad. Voy a poner aquí. A ver, retirar esto por acá. Sí que es verdad que los exclusivos de Xbox One o de Microsoft, de Xbox 360, no me gustan nada y Xbox, Microsoft por extensión ha abandonado la consola los 2 o 3 últimos años con las gilipolleces del Kinect y demás y ha liquidado una serie que a mí sí que me gustaba, que era PGR, esa sí que me gustaba y la ha abandonado por Call of Duty y mierdas de estas que bueno. Yo de verdad, son juegos que a mí particularmente no me gustan nada. Si me los dan gratis, pues los juego, pero yo no pago por esos juegos. Entonces, como no soy fan de los shooters, pues sí que es verdad que me llaman juegos. Me quedé con ganas de jugar a Heavy Rain, me quedé con ganas de jugar al último Beyond, después del increíble Fahrenheit que se montaron, que a mí es un juego que particularmente es de los que más me gusta, una aventura gráfica en toda regla. Y me quedé con ganas de jugar a los Uncharted. No sé, juegos todos ellos que me parecen bastante súper. Voy a ver si inclino un poco. Vamos a ver.
Bueno, poco se verá. Vamos a ver si se puede más o menos ver. Se abre la caja y aquí vamos a ver, ir viendo lo que trae. Tenemos aquí para empezar el mando. Bueno, es un unboxing realmente. Que no se hiciera, no lo sé, a ver qué tal, porque a mí el mando de Xbox, la verdad es que es una pasada. Trae unos plastiquillos ahí que habrá que retirar para tapar los botones y demás. Vamos a pegarlos aquí mismamente. El mando, a priori, bueno, pesa, se puede decir que pesa. No sé si se puede ver aquí en detalle. Vamos a prender la luz un poco porque estoy viendo yo que aquí no hay... Bueno, ahí lo veis, sí, mejor. Esto es un altavoz, esto de aquí, esto es el panel táctil, que a su vez hace de botón para presionar. Vamos a ver. Aquí tenéis la cruceta, que no sé qué tal estará. Yo es que llevo muchos años en Xbox. Los botones parece que están bien y los sticks son como gomosos para que no te resbale el dedo, por lo que puedo comprobar. Un tacto a goma. Y son muy blandos, son muy blandos. Y aquí están los gatillos, algo de la Xbox y heredado de la primera Xbox y a su vez de Dreamcast, que tienen bastante recorrido y parecen, pues me parece, están muy bien para jugar. Aquí lo que cambiaría, claro, en Xbox sería la posición de este stick, que estaría aquí más arriba, pero yo no sé si será mejor tenerlo abajo, si será más ergonómico, ya lo veremos. Y aquí los otros dos botones. Por aquí, bueno, tiene la luz esta, para sincronizar y tal. Aquí no sé si se podrá ver un botón, este es el de share, de compartir, para eso, todo el tema este de grabar partidas y demás. Y el option, que supongo que será una especie de select o algo así. Aquí tiene para enchufar el cargador, porque este mando, a diferencia del de Xbox One, viene con batería dentro. Es que lo de las pilas es ya tercermundista. Y aquí, a ver si se puede ver. Bueno, ahí. Es para conectar los cascos y esa otra ranura pequeña que está al lado, alargada. No lo sé qué podrá ser. Puerto de extensión, no lo sé. ¿Para qué lo usarán? Bueno, el mando a priori promete. Veremos a ver cómo es jugando con él. Ya lo veremos. Vas a ponerlo aquí. Bueno, este es... publicidad de Ono de lo de los 200 megas y tal. Yo aquí tengo una conexión de 100 megas. De 100 megas por cable. Bueno, nada. Esto básicamente se va a quedar ahí. Vamos a retirar. A ver, aquí vienen el manual de instrucciones. Así que supongo que estará en todos los idiomas del mundo mundial absoluto. Lo típico, este es el francés, lo han puesto ahí en primera plana, pero... Manual de instrucciones que no voy a desempaquetar ahora y espero no desempaquetar. Aquí debajo viene algo. Vamos a ver cómo se saca, se abre tal casi. Vale, todo el cableado. Bien, primero, los cascos. Los cascos son, bueno, los cascos, el casco. Aquí está un auricular solo para enchufar esto al mando, la clavija, el típico jack. Y por lo que veo aquí, tiene botón de encender y apagar. A ver si se puede ver algo que sea. Esto azul es un botón para encender y apagar el micro, que a su vez supongo que estará integrado aquí. De alguna manera hablarás por aquí y escucharás por él. La verdad es que son imperceptibles las rayas, yo no sé. Pero bueno, se supone que tiene que estar aquí, como cualquier manos libres de cualquier teléfono móvil. No lo sé, a ver qué tal funciona. Es bastante espartano, ¿eh? Es bastante espartano el micro de marras, pero bueno, ahí está.
Más. Aquí estamos en la sección cable, toda la sección cable. Esto es el cargador USB. Cargador USB. Vamos a ir retirando los plásticos. Bueno, lo cargador USB para el mando, ¿vale? Conectáis el mando es ahí a la consola y a correr. Bueno, estáis aquí ya viendo, esta es la joya de corona, ¿eh? La consola, lo que todos estamos esperando. Pero bueno, lo veremos ahora y la dejaremos para el final, lógicamente, ¿eh? La crema para el final. Nada, cable de alimentación, de cable de corriente, el que va a la corriente. Tiene mayor misterio tampoco. Y por último y no menos importante, tengo que decir que yo me paso por primera vez en esto de las consolas y tal. Me paso por primera vez al HDMI. No es ninguna broma. Mi Xbox 360, que por cierto no me la cogieron ni en el game, por ser la antigua de todas, era de componentes. Era de cable de componentes y, bueno, aquí veis el HDMI. Y es la primera vez que voy a conectarme por HDMI al televisor. Esto es así todos estos años, pero bueno, es lo que hay. Yo, la consola, la verdad es que si me funciona, no tengo por qué cambiarla. No necesito ni que tenga más disco duro ni nada. Hombre, se echaba en falta, ¿no? Algo más de disco duro, el tema de que eran solo 13 gigas o algo así, y al final quedaban en nada, en una mierda, pero a mí me funcionaba y no sentí la necesidad de cambiarla. Y ahora, aquí veo que ya se ha acabado todo. Como digo, la joya de la corona. Vamos a retirar aquí. Ah, vienen aquí más... Esperaros un momento. Más manuales o más historias. Una guía de seguridad de PS4. Comienza el combate... Actualización de software del sistema, bueno, aquí que está, creo, la versión, no sé si es 1.51 o algo así. Bienvenido al mundo de PlayStation, con un manual así rápido, acceso en espera, tal. Y sí, en varios idiomas, joder, no paran de caer tarjetas, historia. Línea de atención al consumidor, como no, un 902. Que lo veáis ahí para sablearte si tienes que hacer alguna consulta. Y aquí no parece que venga más que una guía así de instalación rápida y de funcionamiento rápida. No sé si estos patrañeros regalarán siquiera unos días de PS Plus. Pero bueno, de todas maneras tengo pensado pillarlo porque trae cuenta por los juegos que regala. Sí, es verdad que tiene poco catálogo ahora la consola, no lo vamos a negar. Y los juegos que vienen... este mes con la inauguración y tal son Resogun y Contras, juegos en plan rollete indie y tal, que no, que lo han cambiado por el que nos iban a regalar, que era Drive Club. El cambio es brutal. Y aquí tenemos por fin, como digo, voy a retirar esto aquí, si me permitís, la joya de la corona. Viene aquí empaquetada, vamos a ver. Vale, sí. Esto se abre. Vale, se retira así. Y aquí viene la consola en estado totalmente impoluto. Sin ningún dedo. Polvo, ya se empieza a ver polvo por encima solo con desempaquetarla. Veo que por adelante tiene, no sé si se podrá ver, a duras penas se ve con esta iluminación de mierda. Bueno, aquí tiene dos USBs. Dos USBs, el botón de encendido de la consola, vamos, veis aquí, aquí en medio, eso es un botón de encendido, acojonante. Es un botón de encendido. Y aquí abajo, en la ranura también está un botón de eje para sacar el disco. Brutal. Por aquí tiene... No se puede apreciar tampoco, pero bueno, por aquí tiene unas ranuras de ventilación por ambos lados. La consola por abajo.
El diseño está guapo, ¿eh? Pesa la consola. Y por atrás, pues todo el tema de ventilación también, puertos de expansión. Veo que tiene el HDMI, bueno, un cable de red, para meterle cable de red aparte del wifi. Que viene un auxiliar y un cable de conexión óptica. Y bueno, y lógicamente para poner el cable de corriente ahí abajo. Cae de cajón. Está guapo el diseño, ¿eh? Está guapo el diseño con el logo aquí arriba de PlayStation, aquí Sony y aquí PS4, el mate y tal. Todo parece que viene todo en conjunto. Es así. Bueno, apenas más se ve porque no puedo inclinar más la cámara. Vamos a ver si haciendo algo tal que así. Bueno, para que veáis el mando, que es también a juego con el mate y tal. Y los cascos, que también no se apreciará bien, pero son también una parte en mate y otra en brillo, igual que la consola. Pues con esto y un bizcocho, bueno, aquí estarían todos los cables y demás. Y aquí el NBA 2K, que no se me tiene en pie. Pero con esto y un bizcocho yo creo que estamos servidos, y voy a pasar a montarla y voy a ver si me lo veo y a ver si funciona, si es de estas consolas chinas que dicen que sabotearon ahí unos frikis en prácticas y tal para protestar contra Foxconn. Foxconn, empresa que se ha visto metida en mil y un jaleos, a lo largo de su corta historia, sobre todo, sabéis, por las condiciones de trabajo y demás que ofrecen al ensamblar iPhones y demás aparatos electrónicos para Apple. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué tal funciona. Son 2 años de garantía, me han dicho que un mes de garantía en la tienda y luego ya tienes que negociar directamente con Sony. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado un poco este unboxing. Adiós.